Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Diócesis de San Cristóbal. Monseñor Mario Moronta recibió visita de monaguillos de la parroquia El Carmen en San Cristóbal. El viernes 10 de febrero, el grupo de niños y adolescentes que conforman el servicio litúrgico de monaguillos en la parroquia eclesiástica Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal fue recibido por el obispo diocesano Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez en la Casa Episcopal. El grupo de monaguillos estaba conformado por un total de 25 niños, quienes estaban en compañía del párroco, el presbítero Edgar Gregorio Sánchez, así como del vicario parroquial, el presbítero Rubén Mendoza, y de una delegación de padres y representantes de los monaguillos. La visita inició a las 3:30 de la tarde, hora en la que fueron recibidos por el mismo obispo diocesano, y allí fueron invitados a pasar a la capilla de la Casa Episcopal, recinto en el que Monseñor presidió la Santa Eucaristía. Conferencia Episcopal Venezolana. Arquidiócesis de Cumaná realizó peregrinación durante la Jornada Mundial del Enfermo 2017. La Arquidiócesis de Cumaná se dio cita en el Santuario Nuestra Señora de las Aguas Santas en Araya, donde un gran número de peregrinos hicieron oración por los enfermos con motivo de la 25ª Jornada Mundial del Enfermo. La peregrinación fue recibida por los hermanos de la península en el terminal, para luego iniciar un recorrido y dirigirse hacia donde sería la formación para el crecimiento de la fe. Finalmente, se celebró la Eucaristía presidida por el arzobispo de Cumaná, Monseñor Diego Padrón, y se hizo entrega al presbítero Douglas como administrador parroquial de este santuario. Noticias Vaticano. Papa Francisco, la salud es un derecho, no un negocio. Impulsar la inviolable dignidad humana de los enfermos con especial atención a los más necesitados. Las personas enfermas son miembros precoces de la Iglesia, recordó el Papa Francisco poniendo en guardia contra las graves especulaciones en el sector sanitario y la cultura del descarte. El Santo Padre dio su cordial bienvenida a los participantes en el encuentro promovido por la Comisión para el Servicio de la Caridad y la Salud de la Conferencia Episcopal Italiana con ocasión de los 25 años de la Jornada Mundial del Enfermo, instituida por San Juan Pablo II, y de los 20 años de la Oficina Nacional para la Pastoral de la Salud. Entre los objetivos que San Juan Pablo II dio a la Jornada Mundial del Enfermo, además de la promoción de la cultura de la vida, está el de impulsar en la diócesis, las comunidades cristianas, las familias religiosas, la importancia de la pastoral sanitaria. Tantos enfermos están en los hospitales, pero muchos más en casa, cada vez más solos, desean que alguien los visite con frecuencia para que no se sientan excluidos por la comunidad y puedan experimentar a través de la cercanía de los que lo visitan la presencia de Cristo que pasa hoy en medio de los enfermos, en el cuerpo y en el espíritu. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información, visita nuestra página www.radionatividad.com. Informó para ustedes Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo.